Y buenos días, minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es viernes y vamos a ir a misa, pero pues mi mamá no se encuentra demasiado bien, entonces no vamos a ir, iremos mañana y el domingo. Ayer estuve en la endocrina, es joven, es tremendamente joven, entonces a mí los médicos me gustan que sean más mayores. Llámame tonta, ¿vale? Pero prefiero que sean más mayores, que ya lleven un tiempo, ¿verdad? Que ya hayan visto 200.000 casos y entonces tienen más experiencia. No sé, es mi punto de vista, ¿vale? Resulta que a mí en urgencias y los médicos que me han visto, ¿no? Mi médico, las enfermeras, el otro médico que me vio, el suplente, todos los sitios donde he estado durante estos 3 meses me han dicho que yo tenía diabetes mellitus tipo 2. Que dijéramos que dentro de que yo tenía diabetes, pues esta era la mejor. Hay gente que con solo dieta y ejercicio pues ya lo controlan, si no pues te dan unas pastillitas y si no la insulina de la noche. Entonces hay varias posibilidades de poder controlarlo, no de que se te quite, pero sí de poder controlarlo. Entonces yo con la insulina de noche y con la dieta baja en carbohidratos lo llevaba bien, estaba bien. Es que pasaba hambre porque yo quiero, o sea, no porque yo quiero, sino que me refiero a que no pasas hambre, que con la dieta baja en carbohidratos no tienes por qué pasar hambre, porque te puedes hinchar a carne, a pescado y a verduras, puedes hincharte. Lo que pasa con esas cosas, pues no me quitan el hambre. O sea, que el hambre era particularmente mía. Que no la recomiendo, que me ha dicho alguien que por qué la recomiendo. No, no es que la recomiende, solo digo que para bajar el azúcar, para controlarla durante un tiempo, va muy bien. Yo era hasta que me viera la endocrina, ahora que me ha visto, pues ya se acabó la dieta baja en carbohidratos. Pero estaba más contenta cuando hacía la dieta baja en carbohidratos. Eso, que la diabetes tipo 2 es la más fácil de controlar. Pero pues no, pues dice que tengo diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 1 es esa que se suele desarrollar de joven o de niño, ¿verdad? Que ya naces con ella, entonces a los pocos años se te desarrolla, o bien en la adolescencia, pero que dice ella que ahora cada vez más se está desarrollando así en personas más mayores, como por ejemplo yo que ya tengo 50 tacos. O sea que tengo diabetes tipo 1, o sea que es insulino dependiente. Y que no, que ya no me sirve ni la dieta baja en carbohidratos, no sé por qué. Porque con la dieta baja en carbohidratos, diga ella lo que diga, a mí con la dieta baja en carbohidratos no tenía estas cifras que he tenido hoy. Yo con esa dieta tenía unos niveles bajitos, entonces estaba contenta. Pero dice ella que no se puede ser, con esa dieta no se puede estar. Bueno, total, que me ha cambiado la Basaglar nocturna, me la ha cambiado por la Tugeo o Tugeo, no sé cómo se pronuncia esta cosa, pues por esta cosa. Pero 10 unidades igual por la noche, pero a mí me hace menos efecto que la mía. Y esta, que es la rápida, esta ni te cuento. Esto es que mi cuerpo es como si no le hubieras puesto nada, ya ni agua, nada, absolutamente nada. Como si no te hubieras acordado de pincharte, pues igual. Esta para la rápida me ha puesto la Humalog Junior, es para niños. Y si te pongo la infantil, porque así la infantil va de medio en medio y así puedes tú ir pues poniéndote más o menos, ¿no? Digo, ah, pues vale. Y entonces me ha dicho, tú te levantas, te mides. Espérate que lo tengo apuntado. Que le hice una foto. Tengo aquí, que es lo que la doctora me ha dicho. Entonces, la tuyo esta, 10 unidades por la noche, como la otra. Y esta antes de las comidas. Es decir, primero que me ha dicho que esta semana ella me va a volver a ver el martes. Luego me ha mandado también a la enfermera, a dos enfermeras diferentes. Creo que una de ellas, acá ayer cuando Espi me preguntó por la noche, pues yo le dije que aquí no habían educadoras de diabetes, que a mí no me había hablado de educadoras. A mí me dijo enfermera. Pero creo que en el papel pone educa. Por lo menos pone educo. Entonces supongo que esa debe ser la educadora de diabetes. Y esa la tengo. Tengo una enfermera el 21 de noviembre. Y la enfermera esta que pone educ, esta es en diciembre. Pero de todas maneras, ella me va a ver primero el martes. Dice, yo te veo el martes para ver esto que te voy a poner, a ver cómo te va. Y luego ya entonces, pues ese día que he dicho, me verá la enfermera que dice que ella es la que me ajustará las comidas y tal. Pero que en principio me ha dicho, dice, tú come de todo. De todo. Digo, mira que yo me como cualquier cosa y enseguida me pongo a 300. Como yo te voy a ver el martes, tú come de todo. O sea, hoy estamos a jueves, no, hoy estamos a viernes, o sea que es hoy, viernes, sábado, domingo y lunes, porque el martes por la mañana ya voy a ir. Digo, bueno, pues ni mejor, yo come de todo. Tú come de todo. Y entonces te pinchas, antes de comer, te mides. ¿Que estás a menos de 250? No tomas nada de esto. ¿Que estás de 251 a 300? Te pones una unidad. Ya ves tú, un pinchazo. Que ya sabéis que a mí me cuesta la vida pincharme para pa una unidad. Y si estás a más de 300, una unidad y media. Y si estás a más de 400, dos unidades. Bueno,
¿Vale? Y yo leí en los foros que la gente con esto, ¿verdad? Come, pues chache, además mucha gente me lo ha dicho, pues póntela rápida y ya podrás comer. Bueno, pues yo tan contenta voy con esta cosa. Y entonces yo llegué a mi casa, yo había estado toda la noche, todo el día anterior con mi dieta baja en carbohidratos. Así que me levanté bastante bajita, me parece que me levanté a 62, no me acuerdo qué tomé para subir un poquito. Y sabes tú que cuando estás muchas horas sin comer, pues te sube un poco, y estuvimos bastante rato allí. Entonces, pues, y además lo tengo lejos, lo tengo en 3 pueblos más para allá. Entonces, cuando llegué a casa, a la hora de comer, eran prácticamente las 3, estaba a 189. Digo, ¡oh, qué guay, no me pincho! Entonces me puse el plato y comí normal. La muchacha me dijo, es más, cuando yo fui a la enfermera la primera vez, era dividir el plato en 3 y poner medio de verduras, medio plato de verduras, un cuarto de proteínas, ya sea pescado, huevo, carne, cosas que no suben, y un cuarto de hidratos de carbono. Pan, patatas, legumbres, todas esas cosas que suben. Que dicen que de todas maneras sería lo que tendría que hacer todo el mundo, tengas o no diabetes, esa sería la forma de distribuir el plato en comidas y cenas. Bueno, pues la muchacha me ha dicho que no. Dice, no, yo quiero que comas. Que yo se lo dije cuando me dijo que estaba tan delgada. Digo, oye, que yo he estado siempre así, ¿eh? Que ahora he bajado un poquito, porque pues no puedo comer las cosas que me gustan. Digo, pero yo me he hinchado dulces y yo he estado siempre delgada. Excepto aquella vez que engordé, pero eso fue culpa de las pastillas y me duró un año. Entonces dice, no, yo quiero que comas. Entonces te pones medio plato de verdura y medio plato de carbohidratos. Digo, pero chiquilla, que si yo me como un trocito así de pan, que me pongo en 300. La muchacha, no, es igual, como yo te voy a ver el martes, tú te comes medio plato de carbohidratos. Medio plato de carbohidratos. Dice, luego si quieres, pues algo de proteína, huevo o pescado. Bueno, pues yo llego aquí, me tomo estoy a 189, y entonces ¿qué me comí? Croquetas, que las croquetas son carbohidratos, pan, que el pan es carbohidratos. Ah, y me dijo la fruta. Dice, come manzana. Digo, para merendar y para desayuno y para media mañana. Dice, no, de postre. Digo, o sea, que además del medio plato de carbohidratos, ¿me tengo que meter una manzana? Digo, la manzana me sube mucho. Sí, de postre, mañana, mediodía y cena, una manzana. Así que me comí las croquetas, un huevo frito, una ensalada y pan de centeno y una manzana. Tan ricamente, yo tan pancho, yo haciendo caso a la endocrina. Entonces, parece que si comes por gusto, ¿vale? Es como que es gula. Gula es en castellano, ¿no? Como que es, sí, creo, gula, no sé otra palabra para gula. Y entonces como que te sientes un poco, ¿no? Dices, ay, es que me voy a poner muy alta, no quiero comer esto. Pero cuando comes estas cosas, porque te lo ha dicho la doctora, ¿verdad? Pues es como que vas más libre, sin culpabilidad. Entonces yo me comí muy a gusto mi platito. Bueno, pues a la hora de merendar, 368. Se lo dije a mi marido, digo, pero si es que es normal. Si con cualquier cosa subo, pues si me meto todo eso, pues 368. Bueno, pues nada, van pasando las horas. Y llega la merienda, me como un yogur, como me dijo la muchacha. Y luego antes de la cena, me mido y estoy en 324. Y yo, ¡ea! A ponerse la insulina. Me la puse en el brazo, ahora me la pongo en el brazo, me dijo que que me la podía poner en la barriga, o sea, la rápida, las de antes de comer me la podía poner en la barriga y en el brazo, y la lenta en las piernas. Entonces esta me la puse en el brazo, que no lo noté, ya veremos hoy, porque las piernas la primera vez tampoco la noté, y entonces ayer aquí es como si no... Tienes que coger una postura rara, porque claro, no te puedes coger el pellizco, porque con qué mano te pones la insulina, ¿verdad? Aquí en la pierna sí, tú te coges el pellizco con la mano y te pones la insulina con la otra, pero aquí no me da, solo tengo una mano libre. Entonces pues tienes que buscar una postura, ¿verdad? Para que esto tenga aquí carne, porque yo no tengo, ya habéis visto mi bracito, yo no tengo carne. Entonces tienes que echar esto, en fin, que es un poco complicado de ponérsela, pero bueno, me la puse y no me dolió. Y yo tan contenta, digo, hostia, qué guay, no me ha dolido, me la voy a poner todos los días, voy a poder comer todo lo que quiera. Pues yo me puse mi insulina rápida y me puse a comer, a cenar. Y cené una hamburguesa de esas de merluza y salmón, ¿no? No, de merluza y gamba. Bueno, no sé, de merluza, de esas que vende el Mercadona. Verdura, no me acuerdo qué verdura comimos, mi marido y yo, medio plato de verduras. Y como venía de muy alta y me tenía que comer la manzana de postre, pues digo, mira, de carbohidratos el pan, que ya son bastantes carbohidratos. Digo, solo pan. Pues yo como tan tranquila y tal, por la noche ya, antes de acostarme, a 412. ¿Qué hago con esta cosa? ¿Para qué me pincho? ¿El mal rato que pasas para pincharte? ¿Para qué? Es que no me hizo absolutamente nada. Como si no me lo hubiera puesto, ¿verdad? Ahora voy a hablar con Espi, a ver si tiene sentido.
no sé, a alguien nos ha pasado, mi marido dice, calla, que a lo mejor es el primer día, a lo mejor es porque pues es la primera vez y no te sube. Coño, yo me acuerdo que cuando yo lo puse en los foros, que la muchacha, la enfermera me mandó de otra, así rápida, me mandó 4 unidades. Y en los foros me dijeron, no, no, ¿dónde vas con lo delgada que tú estás? No te puedes poner 4 unidades así porque te va a dar una hipoglucemia. Pues nada, esta, como si no me hubiera puesto nada. De verdad, o sea, no me hizo efecto, yo estaba convencida de que me iba a bajar, no me hizo nada. Y entonces, esta mañana, después de ponerme la lenta incluso, o sea, que anoche llevaba yo la rápida, la lenta y la pastilla. Que te tomas una pastilla por la mañana y una por la noche. Que por cierto, del tiroides también me ha dicho que estoy pasada de vuelta. Pero bueno, de Xelevia, también de la de bajar del azúcar, me tomo una por la mañana o una por la noche. O sea que por la noche, después de cenar, yo llevaba la pastilla de la glucosa, llevaba la rápida y llevaba la lenta. Y me he levantado a 200. Hombre, por favor, no te puedes levantar a 200, coño. Hacía yo 3 meses que no me levantaba 200. Con la leche y los carbohidratos. Se puede vivir sin carbohidratos, puñeta, por comerte una chispa de pan o 2 croquetas y te sube a 400. Pues no es tan malo estar a 400. Dice, no, es que solo hasta el martes. Sí, vale, hasta el martes. Pero llevo yo 3 meses matándome de hambre para no tener estas cifras y ahora me voy a pasar toda la semana a 200 o a 300. Pues no me da la gana. Estoy enfadada. ¿Qué quieres que...? No, no es que sea enfadada. Es que me da mucho miedo. Porque yo a los 2 días de esto de la diabetes, pues se me jodió la vista. Entonces cuando se lo dije ayer a esta, dice, eso te volverá. Dice, ahora en cuanto te regulemos, porque ella está convencida de que se me va a regular. Dice, ahora cuando ya verás cómo, cuando se te regulemos, el agua del cristalino se te irá o algo así. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo iba a tope guay, ¿no? Yo iba a tope abierta a... ¿Sabéis que estaba un poco cabreada con ella? Porque me ha dejado 3 meses a mi suerte. Entonces estaba un poco cabreada con la endocrina. Pero... por la mañana ya iba yo muy asumida, entonces iba bien a recibirla bien y a hablar bien con ella, ya que iba abierta a todas las ideas que me propusiera. Pero claro, nada más ver las cifras y ver los análisis y tal, pues ya me dijo, no, no, no eres diabética tipo 2, eres tipo 1. Entonces ahí ya me hundió, ¿sabes? Entonces la mitad de las cosas que dijo, no me enteré. Menos mal que estaba mi marido y mi mamá allí conmigo en la consulta adentro, yo entro con ellos. Entré y digo, entra. Y dice mi mamá, no, no, ¿dónde vamos todos? Digo, vamos a ver, vivís conmigo, ¿no? Pues tendréis que saber, por si me da un yuyu, me da algo, pues que estáis al loro. Es que si no sabes qué pasa, que la enfermera, la doctora te lo explica a ti. Y luego tú se lo tienes que explicar a tu marido. Y luego se lo tienes que explicar a tu mamá. Y pues entráis, ¿verdad? Y os enteráis y ya está. Y entonces, claro, cuando me dijo eso de diabetes tipo 1, pues yo... Y entonces, pues ya, no estaba yo para preguntar, no estaba ya receptiva, ya me hundió un poco. Pero eso, luego cuando me dijo, pues te voy a mandar esta junior, que ya verás que bien te va, que esto te baja y tal, pues estaba un poco más convencida. Y luego la idea también de poder comer de todo, ¿verdad? De que me diera permiso para hasta el martes poder comer de todo. Dice, luego ya la enfermera ya te irá restringiendo y te dirá que lo peses y tal. Dice, pero estos días come de todo para ver yo cómo te afecta la comida, ¿no? Entonces pues yo digo, coño, pues mira, hasta el martes me voy a hinchar. Porque cuando vine se lo dije a Espi, digo, esta noche me voy a meter un plato de patatas fritas. Pero luego no tenía ganas de hacérmela. Al final me hice una hamburguesa, que es más rápido. Pero sí, hoy voy a comer normal y mañana también. Pero ayer estaba como más contenta, antes de subir, estaba como más contenta. Digo, ah, qué guay, 4 días donde voy a poder comer de todo. Pero claro, con una chispa de pan me pongo 400. Entonces, pues sí que voy a comer carbohidratos estos días, hasta que me vea ella. Pero sin emoción ninguna, porque estoy muy alta, porque estoy en 400. Y se me va a estropear mal la vista, y no me da la gana, que yo necesito ver. No sé, estoy... Y sí, acabé, que supongo que, claro, como se lo tengo que apuntar todo, no, no, ya puedes pasar, es mi marido. ¿Eh? ¿No se te ve? Está mirando para mí la cámara, mamá, a menos que te pongas aquí delante y las saludes, no se te ve. Que tampoco pasa nada porque se te vea, que no te van a comer, ¿verdad? No lo voy a comer. No te me pongas delante de la luz, entonces se me ve muy oscuro y estoy más fea. Esto, pues eso, que a lo mejor... Pues cuando yo le llevé ya todos los papelitos, ¿no? Y todas las anotaciones esta de esto, pues a lo mejor ella da con otra solución, ¿no? Ponerme más o ponerme otra y a lo mejor... Pues sí que es verdad, porque ella estaba súper convencida, ¿verdad? De que me lo va a arreglar y ya muy convencida. Sí, sí, esto cuando se te arregle y es quitará lo de la vista y todo. No sé, pero yo no las tengo todas conmigo, de verdad. No, porque pues coño, llevo desde que vine de la endocrina a 300 y pico. Hombre, no mola nada. Mira, a ver, me he tomado esta mañana, que me he tomado esta mañana... fui al Mercadona a comprar algunas cosillas, porque claro, yo carbohidratos pues tengo pocos. Para mí, de los que me gustan a mí, pues porque los tengo restringidos en la dieta baja en carbohidratos, entonces pues procuro no tener a mano para que no me dé por comérmelos, ¿no? Y entonces fui al Mercadona por unas cosillas. Pero ahora mismo, que me parece que me he comido el pan integral del Mercadona esta mañana, es decir, que si las gafas no veo. Ay, coño, estoy buscando.
Hay veces que te pincha y te sale un montón de sangre y otras veces que no. Ahora mismo, que ya hace más de 2 horas que he comido, a 311, ¿eh? Que no miento. 311. Hombre, esto no son cifras, Mere. No me gusta. ¿Ahora qué pasa? Pues que ya son, ¿qué hora es? Las dos. Las dos. Que ya voy a comer ahora a las 3 y estoy a más de 300. Me tengo que pinchar. ¿Por qué? Porque me he comido un cacho de pan. Pues lo que yo digo, pues no me como el pan y no me tengo que pinchar. Ya está. ¿A ver qué me va a solucionar un cacho de pan? Es que de verdad. O una manzana después de la comida. Ya, yo como sea así le diré, digo, mira, tú, yo voy a hacer la dieta baja en carbohidratos y ya está. Prefiero no comer carbohidratos y estar bajita que tener estos picos. Coño, me levanto en 200, ahora estoy en 300, luego lo mismo la insulina me hace efecto y me baja a 100, ¿y qué? ¡Bum, bum, bum! No, hombre, no. Me va a destrozar la vista. Ha empezado por la vista, vete tú a saber lo que me puede destrozar. Y que a lo mejor es esto lo que hay que hacer, ¿no? Pues eso, para que sepamos pues cómo me sube el pan, cómo me sube la leche, cómo me suben los carbohidratos. Y es normal. Pero yo llevo 3 meses matándome de hambre para no subir tanto y ahora toda la semana 300. Qué asco, de verdad. No te digo, ayer comí con ilusión, hoy ya sin ilusión ninguna. Sí que voy a comer carbohidratos, pero sin ilusión ninguna. Ay, entonces fui al Mercadona con mi maridito, me llevo a comprar cositas para mi nueva dieta de esta semana. Entonces me había comprado ya aquí, en la tienda de aquí del barrio, han traído leche de avellanas. Y entonces pensé, yo digo, hostia, qué guay, ¿no? Una infusión del roibos de chocolate. Si además yo le pongo leche de avellanas, pues tienes una nocilla líquida. Y entonces pues la voy a probar hoy, porque todavía no la he probado. Mi marido está resfriado, tiene un trancazo y ahora me lo pegarán. Entonces tomaremos infusión esta noche, aunque me voy a volver a comprar la Aquilea Sueños. Pero de momento voy a gastar esta de Lidl, que está muy buena, de chocolate. Y entonces le voy a poner leche de avellanas. Pero bueno, en el Mercadona me compré la leche de almendras 0% azúcar, que yo ya me la compré cuando la dieta, pero bueno, que a mí me sube esa y además que no está buena, parece agua, no tiene nada que ver con la leche de almendras normal, pero bueno, me compré esa para, pues si tengo que merendar, pues, no sé, mañana pasado, ¿verdad? Pues un vasito de leche, porque tampoco, me dijo que en lo de media mañana y en la merienda que procurara los menos carbohidratos posibles, ahí sí, y que metiera el medio plato de carbohidratos en las 3 comidas principales, desayuno, comida y cena. Y pues eso, me compré la leche, me compré el pan integral que me dijo Espi, es que lo tengo cortado, tenía que haberlo grabado ayer cuando lo compré, pero es como una hogaza, como un pan de payés que le llaman aquí, y entonces es así chiquitito, 1,60 que vale, mi marido me lo ha cortado, y entonces yo lo he congelado y lo tengo en rodajitas, que es 100% integral, pero vamos, a mí me sube igual que el de centeno ese que yo compro de pan de molde. Ya te digo, es lo único que he comido, el pan, porque nos hemos levantado hoy muy tarde, entonces me lo comí como a las 11. El pan este integral, una rebanada chiquitita, ya te digo, la hogaza es que es así, no es un pan, aquí el pan de payés es enorme. La hogaza es así en pequeñita, eso que me tomo una rebanadita de ese pan y habiéndome levantado a 200, ahora estoy a 311. Una rebanada de pan. O sea que a mí ese pan 100% integral, a mí me sube igual. A galletas sin azúcar, no están las primeras que compré, no me acuerdo si era la Cueta o la Fontanera, pero me dijo la muchacha que para merendar me tomara 2 galletas sin azúcar. Estas son las únicas así sin azúcar que habían por allí y me las compré, pero vamos, tampoco es que estén buenas, tampoco te dan ganas de tomarte estas cosas. Acuérdate de mirar eso, que si estás buscando cosas sin azúcar, pues que sepas que azúcar no llevan, pero que llevan polialcoholes, 14 gramos de polialcoholes, y esos son edulcorantes que te hacen el mismo daño que el azúcar, o sea que es como si tuvieran 14 azúcar. Pero bueno, que te tomas una y no te tomas más, porque de verdad que es que no está bueno, ni siquiera te dan ansia. Yo tengo el paquete ahí, ni siquiera me dan ansia. Las dos que me dieron en la farmacia, las de Santiberi, me suben y bastante, y eso que me tomé una de las negras y 2 de las pequeñitas en días diferentes, para probar un paquete y el otro, y he tirado los 2 paquetes nuevos, porque, o sea, sin esas 2 galletas lo he tirado, porque me suben una burrada. Tenía que haber probado ahora con esta cosa. Ah, sí, me compré los macarrones de lentejas. Sí, porque, pues como tengo que tomar carbohidratos, ¿verdad? Digo, mira, sin estas de lentejas, pues no es la pasta, porque dicen que lo que más sube es la pasta. Digo, esto no es pasta, es de lentejas, que son carbohidratos, y me suben, pero lo sabré, yo os lo enseñaré. Y así raro, pues creo que ya no me he comprado nada más. Es que ya te digo, no puedo pensar. Es que estoy a 300. Y estaré todo el día a 300. Y me da mucha rabia. Porque no veas tú lo mal que lo he pasado yo durante estos 3 meses para poder estar bajita. Que bueno, que luego la gente con esto, con la rápida, se corrige. Es decir, se lo ponen antes de comer
para que te baje. Pero si luego no te baja a las 2 horas, pues luego ellos se van corrigiendo con esto. Pero claro, eso yo hasta que mi endocrina no me lo diga, yo no lo voy a hacer. Yo me lo pongo tal como pone aquí. Pero bueno, eso, que no me ha solucionado nada. De momento no me ha solucionado, al revés. Me estoy pinchando más. Sí que estoy comiendo más, pero estoy alta. O sea, eso ya lo podía hacer yo antes. ¿Vale? Es decir, yo sabía que si comía antes estaba alta, por eso no comía. No es porque yo quisiera dejar de comer. No, no comía por no estar alta. Ahora sí que como, pero estoy alta. Es que no le veo la solución. Y me pincho el doble. El doble no, el triple. Porque ahora me tendré que pinchar. Y esta noche me tendré que volver a pinchar. O sea, me voy a tener que poner 3. ¿Para qué? Para nada. ¿Para comer una chispa de pan? No tiene sentido. Pero claro, los médicos no apoyan la dieta baja en carbohidratos. Yo lo entiendo, hay que comer de todo. Vale, pero hay que comer de todo si puedes. Oye, si eres intolerante a la lactosa, dejas de tomar leche. Si eres alérgico al gluten, dejas de tomar gluten. Si los cacahuetes no te sientan bien, pues dejas de tomarlos, ¿verdad? Pues ya está. Pues si a mí los hidratos me suben, pues dejo de tomarlos y ya está. Es que de verdad que no sé. Bueno, es igual, esto me ha durado hoy, porque pues yo sabéis que ahora estoy, mi nueva filosofía es empeñar. ¡Shh! ¡Ah, mira el perro ahora! Es que tengo la ventana abierta, hace calorcito. Pues, y estoy a pie de calle. Pues eso, que mi empeño ahora es estar feliz y contenta todo el día. Y si no estás porque te pasan estas cosas, pues tú arribita. Te sonríes a ti misma y venga, para arriba. Pero no puedo hoy. No, pero estoy bien, no estoy deprimida ni nada. O sea que no estoy de mal humor ni porque he comido. Cuando no comes estás más rabiosa, eso sí que es cierto. De verdad, porque ayer mi marido me lo decía por la noche y dice, hay que ver qué diferencia cuando comes, ¿eh? Sí, es muy diferente, lo siento, cuando tienes hambre estás muy, muy rabioso, estás una mala hostia que muerdes. Sin embargo, cuando ya has comido y estás lleno, pues estás súper guay. Lo que pasa es que, claro, si no me subiera, pero como me sube me deprime y esta cosa no me sirve. Que a lo mejor me las cambia, ¿verdad? A lo mejor me la vuelve a cambiar y me pone la mía. La Basaglar va mejor que esta, que la tuyeo esta. Esta no la he probado, así que no lo sé. O sea, no he probado otra que no sea esta, así que no sé la comparación. Pero bueno, pues nada, que durante estos días hasta el martes pues estaré comiendo como una posesa, pero estaré pinchándome también como una posesa y estaré despotricando todos los días porque estaré altísima. Y espero que no se me joda más la vista. Pero bueno, eso de la vista también me hizo ilusión porque me dijo la muchacha, cuando se te regule ya verás cómo se te quita el agua del cristalino. Es que me parece que esas fueron sus palabras, ¿eh? O sea, que por lo visto tengo inflamado o lleno de agua el cristalino, que es por eso por lo que no veo. Pero ella dice que cuando se me ponga bien que se me quitará. No lo sé, pues esas son mis novedades, ¿verdad? Tampoco mucho. Es que tampoco... Claro, la muchacha dice que así de buenas a primera, pues claro, esto es, pues como dicen en los foros, ensayo, prueba y error. O sea, es cuestión de, pues eso, primero ver cómo te afecta la comida, me ha mandado un análisis que me dice, dile al ambulatorio que te lo hagan esta semana. Digo, uy, aquí el ambulatorio, tú no puedes decirle, oye, házmelas... No, aquí el ambulatorio te hace las cosas cuando a ellos les va bien. Obviamente, tiene muchísima gente. Entonces yo fui al ambulatorio después. Y le digo, oye, mira, que tengo mi papelito aquí, que me ha dicho la doctora que me va a ver el martes, que a ver si me podéis hacer el análisis antes. Y me dice la muchacha, ¿cuándo te lo vamos a hacer? Digo, yo qué sé, perdóname. Dice, claro, eso fue ayer jueves. Dice, hoy es jueves. Los análisis que te hacen derivado del hospital solo se hacen los viernes. Y si mañana es fiesta, ¿cuándo te hago el análisis? Digo, bueno, perdona. Entonces me fui. Y entonces le tengo que decir a la doctora que no me lo han podido hacer porque me dijo, tú mira a ver si te lo hacen para esta semana. Y si no, el día que vengas, pues te lo hacemos por aquí. Así que me lo tendrán que hacer por allí. Entonces, el martes cuando vaya, que tengo la visita a las 11, pues intentaré ir en ayunas, ¿verdad? Para que me hagan el análisis. No me lo dijo ella, que fuera en ayunas, pero si me van a hacer el análisis, pues intentaré ir en ayunas. Que no sé si estar contenta porque me ha visto... Yo, sabéis que por un lado quería que me viera, pero por otro no. La educadora de diabetes la tengo en diciembre. En diciembre se me viene todo, me tiene que hacer el fondo del ojo, me tiene que ver mi enfermera para lo del peso, los pies y todo eso. Tengo el fondo del ojo, tengo el electro, tengo el análisis. ¡Ay, lo del tiroides! Y me dice la muchacha que llevo un año con el tiroides descompensado. Dices que veo aquí que llevas un año pasado de vueltas. O sea, estoy tomando más medicación de la que debería. Dios, ¿qué me dices? Dios, si me vio mi médico hace ahora, pues 3 meses... para esto de la insulina. Digo, si me hizo la glicosilada esta. Dice, sí, pues no sé por qué no te la bajó. Ándale. O sea, que llevo un año, y por eso se ve que estoy tan histérica, que llevo un año con demasiado tiros. Entonces me la ha bajado. No, me la ha bajado, no. En principio me lo iba a bajar. Dice, pero como te la tengo que bajar, pero para que no tengas que estar midiendo la pastillita, ¿no? Partiéndola y tal. Dice, mejor que te tomes 75 de lunes a sábado. Y el domingo no te tomas pastilla. Hace 1000 años ya que no, que va a ser el primer día que no me tomo ninguna pastilla. Entonces el domingo yo libro. Ah, tengo que quitarla del pastillero.
solo me tengo que tomar las del azúcar, pero el Eutilox no. Y dice que a ver si me baja, que estoy muy alta. Luego me estuvo tocando para aquí, ¿no? Para ver lo de los nódulos y esas cosas. Y me dijo que no, eso lo tenía bien. ¡Ah! Solo me faltaba ahora tener algo también. Entonces, que mi tiroides está bien manualmente tocado. Está bien el tiroides, pero que estoy pasada de vueltas. Que llevo más medicación de la que necesito. Os he explicado todo porque estáis todas preguntándome en los comentarios. ¿Qué te ha dicho la endocrina? ¿Qué te ha dicho la endocrina? Pues eso. Que soy diabética tipo 1. Que me tengo que pinchar de por vida 200.000 veces al día, cada vez que coma. Pero que dice ella que lo llevaré bien. Dice, no, lo llevarás bien, la enfermera te enseñará a contar raciones, a ponerte la insulina, a corregirte y tal. Dice, lo llevarás bien. Pero claro, como no te tienes que pinchar tú. Es que ellos lo ven muy fácil. Pero claro, como ellos no se pinchan. En fin, que nada. Que aunque me veáis así, que no, que yo estoy muy animada y estoy feliz. Ahora lo que me voy a pasar la tarde, hasta que venga mi marido, porque mi marido se ha ido ahora a comprar tabaco, ya lo habéis visto, pero va a tardar. Le he dicho que me traiga un frankfurt, que no tengo ganas de cocinar, y aquí hacen un frankfurt muy bueno, que es una malagueña. Entonces, en vez de ser un frankfurt, lo que es la salchicha, es una butifarra negra, ¿vale? Está buenísimo. Entonces me voy a comer eso, y me voy a pasar todo este rato hasta que venga, porque vendrá a las 6 de la tarde. Voy a estar buscando, pues no sé si un neceser, porque he estado buscando maletines, o sea, maletines, estuches de diabético, pero no me gustan los que hay. Son muy feos o no se adaptan a lo que yo necesito. Entonces quiero algún sitio donde yo pueda llevar las insulinas y el glucómetro y esto, tenerlo todo bien juntito para no tener tanto neceser suelto, ¿verdad? Entonces alguno que sea un poco mono, pero claro, en cuanto es un poco mono, entonces te sube 40 pavos, coño, que es un estuche. Entonces voy a mirar algunos neceseres, porque los neceseres de maquillaje, como son grandotes, ¿verdad? Y suelen llevar la goma esa para poner los pinceles, a lo mejor me sirve para poner la insulina. No lo sé. Porque como ahora aquí hace frío, ¿verdad? En verano ya me compraré uno isotérmico, porque tienes que ponerle un poquito de hielo, bueno, de unas cosas que se le pone para que esté fría la insulina cuando estás por la calle. Entonces, y eso ya me preocuparé en verano. Ahora de momento voy a buscar uno que me sirva para transportarlo, porque habrá otra. Cuando yo me vaya, tengo que llevarme todo esto. Y ahora tengo que ir con todo esto más el glucogen encima del bolso. Hombre, por favor. Tengo que ir cargada con esta por si te mareas, ponerte... No, me tengo que comprar... unos geles que hay para beber que dice que es pues eso, glucosa líquida por si te baja, para cuando estás mareada, y si pierdes el conocimiento entonces tengo que llevar la inyección para que me la pongan, una inyección que tengo en la nevera, y tengo que llevar el glucómetro por si veo yo que se me va la cabeza, pues es que estoy baja, o si estoy súper alegre, porque yo cuando estoy muy alta estoy más contenta. Entonces, o sea, estoy más contenta. Quiere decir que yo no lo noto, pero sí que estoy más activa. Estoy pues menos aplatanada. De verdad que yo cuanto más bajita estoy, estoy muy aplatanada. Tengo que llevar la insulina por si... A lo mejor yo creo que me voy a estar en el pueblo 2 horas y a lo mejor estoy 4. Y yo, claro, tengo unos horarios un poco flexibles, pero tengo unos horarios para comer. Si me pillan las 3 o las 4 en la calle, pues tengo que comer en cualquier sitio. Entonces me tengo que pinchar insulina. Así que tengo que ir con todos estos trastos ahora encima. Oh, de verdad que coño. La diabetes es una de las enfermedades más tontas que existe. ¿Qué enfermedad más tonta? Que te ataca lo primero, que es la comida, si es que es lo principal. ¿Qué haces sin comer? Nada, te mueres. Pero que estoy bien, muchachas, que no preocuparse. Ahora voy a ir a los emails también, que he visto que me han llegado unos cuantos preguntándome por esto. Pero que estoy bien. Y tú, fíjate cómo voy a estar estos días, altísima voy a estar, pero tú, comiendo. ¿Tú ves? Ahora me voy a comer un frankfurt. Esta noche lo mismo me como una pizza. Nada, porque si me comí un frankfurt, esta noche comeré verdura y hígado, que tengo hígado fuera, y carbohidratos, pan. Pero, oye, que ahora como postre, como la manzana, en fin, que voy comiendo cada una como mejor. O sea, que no preocuparse por mí, que yo estoy divinamente. Me voy ya. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye.